importante victoria conseguida como local ante Ferro. Sí, una victoria necesitada. Creo que estamos mejorando bastante la parte defensiva, que eso era lo clave que teníamos que hacer a partir de los primeros juegos que hicimos mal. Creo que fue la parte defensiva y hay que mejorar eso. Así que una gran victoria para seguir aportando más, para seguir sumando. Ellos complicaron obviamente con su juego de pick and roll, ¿no? Con Alessio y Balbi sobre todo. ¿Cómo lo pudieron controlar? Sí, ese, creo que tuvimos mucho problema con el pick and roll. Se entiende muy bien, hace mucho que juega, pero bueno, lo supimos mejorar con otras cosas y nada, creo que pudimos ganar y bueno. Sí, sobre todo con carácter en el cierre, ¿no? Que era un problema que por ahí venían teniendo de parecía que cuando la victoria se la llevaba a Ferro a falta de 4 o 5 minutos, ahí entraban con todo. Sí, esta temporada nos está contando bastante cerrar los juegos, pero hoy creo que lo hicimos bastante bien. Por ahí me tocó meter un triple a mí y a Pancho que quedamos abiertos, pero creo que hicimos un gran juego en el segundo tiempo, una gran defensiva, así que contento.